Bueno, cambiamos de tema y cambiamos de asunto y me conecto con Manolo. Manolo, ¿cómo estás? Oh, caray, hola, Nacho, ¿cómo estás? Me agarraste acá en la sala de cine. ¿Andabas prendido viendo la entrevista con el Bronco? ¿Qué sí, tranza? Sí, andaba andabas yo bien, bien picado, ¿no? Oye, vamos a una de nuestras secciones más... celebritosas, nuestras secciones más emblemáticas, dramáticas, cinematográficas, hollywoodenses y de las más tontas y estúpidas que podemos escribir tú y yo. Exactamente. Vamos a arruinar los títulos de los éxitos de Hollywood, La Raza y varios más. Me encanta, Arruinando la Película se llama esta sección, en donde tomamos los títulos de algunas de las cintas de cine más famosas, cambiamos algunas palabras para contar noticias y así no solamente contamos las noticias, Manolo, sino arruinamos la película. Exactamente, mira, como esta primera que es, Querida, encogía a los niños. Un clásico, ¿no? Un clásico. Una divertida cinta favorita del cine Permanencia Voluntaria, donde un científico loco encoge por error a sus hijos. Y pues que aquí arruinamos la película, ¿cómo la ves? Con el siguiente título. A ver. Querida, encogí a los jueces. ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Ah, caray! Mira. Ya vi quién los encogió. Protagonizada por Javidú, el nuevo genio de la comedia blanca, digo, del cuello blanco. Sí. Una Oye, cinta sí. donde se hizo, mira, aquí hizo chiquita, chiquita, chiquita la justicia veracruzana. Que le van a regresar sus 40 inmuebles, ¿cómo? Sí, digamos, se lo van a regresar a sus testaferros. Ah, sí, porque no estaban a su nombre, ¿no? Porque no estaban, ¿no?, a su nombre, no estaban ah, a su no, nombre. Ah, sí. No, sí. Bueno, la siguiente, Manolo, ¿cuál es? El Hangover. Una película donde un grupo de amigos se despierta y nadie sabe qué pasó el día anterior. Uno tiene un tatuaje en la cara, hay un tigre en el baño, la mafia los persigue. Y pues aquí tenemos nuestra versión mexicana que se llama La Crudentena. La Crudentena. Sí, mira, empieza con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, diciendo: voy a levantar la ley seca, pórtense bien. Imagínate, Nacho, Sinaloa, con este calor. ¡Suerte con eso, gobernador! No, pues no le hicieron caso, ¿no? ¿Viste el meme del perrito donde le dicen al perrito, voy a levantar la ley seca, pero no vayas a ir a hacer filas, y el perrito? El perrito sigue. Obviamente hubo filas y filas y filas y la gente se atascó de cerveza. No. Hace la calor. La calor. Bueno, como dato importante, esta cinta está basada en el libro Crónica de una mega resaca anunciada, ¿no? También porque estos días va a estar crudo México. Sí, va a estar crudo. Va a estar crudo. Vamos con la siguiente, ¿qué te parece? ¿Tú recuerdas el éxito de acción? Duro de matar. Ah, ¿cómo no? Duro de matar. No, no. Bruce Willis, ¿no? De Bruce Willis, ¿cómo no? Sí, pues nosotros tenemos a nuestro Bruce Willis mexicano. Ah, caray. Enrique ¿quién? Alfaro, el gobernador de Jalisco, míralo. Ah, así caray. Bruce Willis ahora, ¿no? Después Bruce Willis duro ahora. De pagar, ¿pero qué pasó? Es que es lo que se va a enfrentar después de que solicitó al Congreso local una autorización para contratar otro préstamo para reactivar la economía ahora por 6.200 millones de pesos. ¿Cómo ah, caray. Es? Sí, es que efectivamente enfrenta un déficit de 5.080 millones de pesos y es parte de lo que, pues, de lo que tiene que salvar el gobernador de Jalisco allá en su estado. Ojalá, ojalá pues, que pues, vaya bien, porque pues, si no, pues, los que sí, lo pagan pues, van a ser los jaliscienses, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, bueno, ojalá y no esté tan duro de pagar. Ojalá no sea duro de pagar. El último. Y por último les traigo Rápido y Furioso. Ah, a propósito, saludos a Felipe Calderón, saludos a la Comisión Permanente. ¿Te acuerdas, no? Bueno, está basada en la película esta donde la verdad no sabemos qué pasa nunca, porque todo el tiempo hay carreras de autos de explosiones y autos estacionados, ¿no? Sí, como que no. Tú estás esperando un trama como de Crimen y Castigo, tú estás esperando, ¿no? Y no pasa nada. Pues acá tenemos nuestra adaptación post-cuarentena, que es Rápido y Bendito. Ah, caray, ¿por qué? Es una cinta francesa, ya que en París se unieron a la moda de las misas motorizadas, que empezamos acá con los regios. Sí. 500 fieles, un estacionamiento, una misa, y litros de agua bendita. Rápido sí, y además y bendito, disparada, disparada con una pistolita de agua. Sí, ¿no? Muy bien, gracias, Manolo, un abrazo. Nos vemos.